les comparto que ante la situación sanitaria que vivimos y que ya es de todos conocida, nuestro instituto, como bien refieres, ha trabajado y trabaja y continúa trabajando dando este mensaje que se mencionó en la reunión de coordinadores, dar el mensaje de que la suspensión es de términos, pero no de actividades, que todos los órganos continuamos trabajando para seguir estimulando el respeto y la garantía de los derechos que nos toca tutelar, particularmente el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Estos están cobrando gran relevancia en este tema durante y segura estoy que después de la contingencia por el tratamiento que se está dando de la información, tanto de aquella que requiere ser transparentada como de toda aquella información que de manera sensible se está recabando como datos personales. Y que todo esto pues sea pegado a la ley y se respete en todo momento la vida de las personas, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista del respeto a su privacidad y a su integridad como ser humano. Thank you.